En aras de fortalecer el conocimiento del reglamento interno del Parlamento Andino Universitario, la Universidad del Magdalena inició el ciclo de capacitaciones virtuales para los jóvenes que conforman la tercera cohorte de este organismo de liderazgo en la Alma Mater. El espacio de formación que ofrece esta Casa de Estudios Superiores para los 29 parlamentarios universitarios se enfocó en temas como el derecho constitucional y el comunitario. Estos les permitirán a los jóvenes llevar a cabo sus funciones con solidez y mejor conocimiento del trabajo que se realiza en este programa de participación extendido a los países andinos. Desde esta iniciativa se busca formar a los nuevos parlamentarios que van a tener la oportunidad de formular nuevas leyes y todo lo que enmarca como tal el funcionamiento de un congreso, de un parlamento. ¿Esto para qué? Para que así puedan desarrollar mejor sus habilidades como parlamentarios y puedan actuar conforme a la finalidad o al objetivo que ha sido creado este organismo de la comunidad andina. Nos brindan a nosotros una participación en donde los mismos jóvenes somos los protagonistas y creo que es un gran impulso que la universidad hace para que nosotros podamos crecer tanto profesionales como personas dentro del campo profesional y por fuera. Estos espacios son útiles para reafirmar lo que viene siendo la integración del pensamiento y la acción en el marco de la transformación ciudadana y comunitaria. También salir un poco de nuestra zona de confort y asimismo poder ser propositivos en diferentes ámbitos, no solo concentrarnos en lo que nosotros sabemos desde nuestras distintas carreras, sino también buscar esa cooperación y sobre todo esa unión para poder seguir impactando en nuestra sociedad. Unimagdalena seguirá aportando al crecimiento del liderazgo de sus universitarios, quienes con sus perspectivas propenden por generar transformaciones en los territorios y ejecutar proyectos de gran impacto durante su ejercicio hasta 2023. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.